Hola de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo y también que no subía estas montañas, después de más de un mes seguramente. Estamos ya en las fases de desescalada de la pandemia en España y con la incertidumbre de qué nos traerá esta nueva realidad. Seguramente nos hemos replanteado muchas cosas, hemos hecho una introspección, una autorreflexión de lo que hemos estado viviendo. Y bueno, ya estamos en primavera. Nos tocó vivir el cambio de estación encerrados. Y no sé, seguramente para ti también será un cambio de estación. Y no una estación del clima, sino una estación en tu vida. Seguramente tienes que reinventarte y empezar a vivir una vida distinta. Adaptarte, saber cuáles son tus prioridades, pensar muy bien qué es lo importante y qué es lo que se puede dejar a un lado. Yo te invito a que lo hagas, que reflexiones y que por sobre todas las cosas medites en la opción de poner como prioridad a Dios. En estos días de crisis y todo lo que se avecina, no hay mejor lugar para estar que cerca de Dios, en sus manos, debajo de sus alas. Te invito a que sigamos orando, que sigamos ayudándonos unos a otros, que obedezcamos lo que nos dicen nuestros gobiernos y que confiemos en el Señor, que no seamos alarmistas, sino que con esperanza y optimismo sigamos adelante, a pesar de todo. No te voy a decir que a veces me entra el desánimo, la tristeza, es muy normal, pero lo importante es saber afrontarlo con la ayuda de Dios. Que este sea el testimonio y el pensar de este día. Que Dios te bendiga, amigo.